Bienvenidos una vez más a Pregúntale al Especialista, este espacio de Radio y Televisión de Guerrero, pues destinado a promover y a difundir toda la información que hay en materia de salud. Y desde que iniciamos este programa hemos estado llevando hasta ustedes a los especialistas en diferentes enfermedades, en diferentes tratamientos, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a platicar de algo que en particular me parece interesante porque es una alternativa que tenemos también para poder desde detectar enfermedades o padecimientos hasta incluso también tratarlos. Esto es bastante interesante y por eso el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Gustavo Campos Bolaños. Él es médico radiólogo intervencionista y vamos a platicar precisamente de qué consiste esta especialidad aquí en Pregúntale al Especialista. Bienvenidos. La radiología es una rama de la medicina que utiliza la tecnología imagenológica para diagnosticar y tratar una enfermedad. Tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando Wilhelm Roentgen descubrió los rayos X en 1895, hallazgo que le haría acreedor del Premio Nobel de Física en 1901. Se puede dividir en dos áreas diferentes: radiología diagnóstica y radiología intervencionista. La radiología intervencionista se centra en el diagnóstico y tratamiento de un amplio espectro de enfermedades mediante técnicas mínimamente invasivas. En la mayoría de los casos, los tratamientos de esta subespecialidad suponen estancias hospitalarias más cortas y frecuentemente se realizan con anestesia local, lo que implica menores riesgos, menos dolor y una convalecencia reducida en comparación con la cirugía tradicional. La radiología intervencionista se puede usar para tratar muchos problemas de salud como cáncer, fibromas uterinos, trombosis venosa profunda, venas varicosas y aneurismas. Muchas gracias, bienvenidos a Pregúntale al Especialista. Como ya lo escuchamos, hoy vamos a estar platicando de esta especialidad, la radiología, o en este caso vamos a conocer lo que un médico radiólogo intervencionista. Escuchábamos que hay dos vertientes o dos áreas de la radiología. El doctor Gustavo Campos Bolaños, a quien le doy la bienvenida en esta ocasión, pues vamos a platicar y a tratar de despejar estas dudas. Doctor, pues la intención es dar a conocer que nosotros en casa podamos incluso ubicar desde el momento en el que vamos con nuestro médico y nos dicen, necesita sacarse una radiografía, una placa, unos rayos X, como lo conozcamos, una tomografía, que conozcamos esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar con el tema de lleno, para conocerlo, doctor, platíquenos qué hace un médico radiólogo intervencionista. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días, saludos. Bueno, la radiología realmente es muy amplia, ¿no? Uh-huh. Yo en lo particular, yo primero hice medicina, yo hice medicina en la Universidad Michoacana, en San Nicolás Hidalgo, yo soy originario de Michoacán. Posteriormente haces una especialidad en radiología, uh-huh, y realmente la radiología ya es muy amplia, ¿no? Ahora hay todas las subespecialidades, hay especialistas o subespecialistas para resonancia magnética, para tomografía, para mama. Uh-huh. Y en el caso muy personal, yo tengo la subespecialidad en radiología vascular intervencionista, ¿no? Ok. De hecho, el nombre completo está bastante largo, pero es radiología vascular y intervencionista y terapia endovascular, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es esta especialidad o esta subespecialidad realmente, ¿no? Nosotros, como tenemos esa formación de base en radiología, en el manejo de las imágenes diagnósticas, uh-huh, este es un arma bastante buena para nosotros porque hacemos procesos invasivos procedimientos invasivos de mínima invasión, okay, guiados por imagen. O sea, todo lo hacemos guiados en la imagen. Movimiento que nosotros hacemos, invadimos al paciente guiados por imagen. Esto nos da una alta precisión y aparte nos da una mínima invasión, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, de hecho, la radiología intervencionista por ahí tiene, como todo ahora es mercadotecnia, tiene algunas campañas. No te cortes, ¿no? Porque lo que hacemos es ingresar. Justamente era lo que le iba a preguntar. Ahorita que mencionaba la parte de no invasivo, de mínima invasión, digo, en el entendido de invasión, pues nos referimos a cuando hay algún corte en la piel o en alguna parte del cuerpo para poder examinarla. En este caso es mínima la intervención que se tiene. Todos nuestros abordajes son percutáneos, que si son pinzar la piel o pinchar la piel, ¿no? ¿A través de qué? Nosotros como radiólogos intervencionistas, vamos a grandes rasgos, tenemos tres materiales básicos, que es aguja, guías y catéteres. ¿Qué es esto, no? Las agujas realmente son eso, son agujas que tienen ciertas características las cuales nos permiten a través de una camisa de esas agujas ingresar guías y luego a través de estas guías ingresamos catéteres, que no son más que mangueras de ciertas aleaciones de materiales especiales para estos procedimientos. Y estos catéteres realmente son los que son nuestros puertos de trabajo. Nosotros a través de esos catéteres ingresamos al paciente, ya sea vía endovascular o alguna víscera en especial, por ejemplo, en el hígado, un absceso o otra cosa, ¿sí? Y a través de estos catéteres es como nosotros trabajamos e ingresamos al paciente. Y esos catéteres no miden más de, dependiendo lo que utilices, pero no miden más de 1 centímetro de grosor. ¿No? Entonces, las heridas o lo que nosotros hacemos al paciente son bastante pequeñas, ¿no? Y que eso obviamente, pues hablando en la cuestión de cuando uno está buscando, más allá de la rapidez, perdón, o más allá de una cuestión económica, pues también uno piensa en lo que menos lastime, lo que menos pueda generar una cicatriz o algo por el estilo. Entonces, en este modo es muy cuidadoso el intervencionismo, vaya, la radiología. Sí, claro, tiene ventajas, ¿no? Hay ciertos procedimientos que sí dices, no, este paciente tiene que ser quirúrgico o este paciente tiene que ser para otro especialista, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? La derivación de la vía biliar, cuando las vías biliares se tapan, la primera opción tiene que ser una endoscopía y el endoscopista tiene que entrar a ver si puede derivar esa vía de forma fisiológica, o sea, a través del duodeno, del intestino. De no poder, entonces entramos nosotros, pero hay ciertas patologías. Entonces, ¿qué ventajas nos tiene? Una, como tú dices, la invasión, ¿no? Entre menos invasivos seamos, la respuesta inflamatoria que tiene el paciente después de un procedimiento es mucho menor. Claro. Una. Dos, por lo tanto, la recuperación también es menor. Claro. Y tres, la estancia intrahospitalaria es menor. A veces ahí con el uso de materiales y de todo eso, los costos, como tú dices, incluso salen parejeando, pero el hecho de que un paciente se recupere mucho más pronto, regresa a sus actividades mucho más pronto, y lógico, el dolor y toda la convalescencia es mucho menor, pues realmente son ventajas que vienen a favorecernos, ¿no? En este caso. Dentro del trabajo que usted realiza, doctor, hablábamos de la radiología vascular o de la terapia endovascular, los tratamientos oncológicos, que también hay aplicaciones en esta subespecialidad, el drenaje percutáneo, y también me decía que el control del dolor o el manejo del dolor también es algo que se puede ir no atacar, sino atender desde su área. Sí, de hecho, podríamos dividirlo en dos grandes grupos, procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos, ¿no? En los diagnósticos realmente es el día a día de nosotros, son el hacer biopsias. Biopsias es ir a extraer un pedacito o una pequeña porción de algún tejido, ¿no? La más común, pulmón, hígado, algún ganglio, tiroides, todo esto. Vuelvo a repetir, guiado por imagen, es ir a traer un pedacito para mandarlo a analizar y saber qué tejido está haciendo sus anomalías en ese sitio, ¿no? Vamos, ese es el gran error, lo diagnóstico, ¿no? Hacemos algunos otros, hace tiempo se hacían angiografías, que era meter medio de contraste en las arterias para hacer diagnóstico. Ahora realmente ya no hay como, o sea, ya no se están indicadas como tal las diagnósticas, tienen que ser diagnósticas y terapéuticas, porque ya estás dentro del vaso. Si ya lo detectaste, se resuelve, en un solo momento hay que atender. Claro. Y los terapéuticos podríamos manejar o mencionar, por mencionar algunos, tratamientos endovasculares, que esto se refiere a endovasculares a ir a navegar dentro de los vasos, venas o arterias, ¿sale? El más común y que es un día a día son los pies diabéticos, ¿no? Los pacientes con el paso del tiempo forman calcios o calcificaciones dentro de las arterias, se tapan y es por eso que no sana su herida distal, su dedito. Todos hemos visto o tenemos un familiar con un dedo que no le sana y no le sana y no le sana, no le sana porque no le llega sangre. Entonces lo que hacemos nosotros, entramos a través de la ingle, hay escuelas que entran por aquí, por la mano, ¿no? Entras catéter, bajas y por dentro abres la arteria con un balón, literal un globo que inflas, ¿no? Eso sería lo endovascular. Los oncológicos, pues tenemos terapias locorregionales, que son terapias muy dirigidas a ciertos, por ejemplo, el cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Hay un procedimiento que se llama quimioembolización, donde lo que hacemos es abordamos la arteria que va justo al tumor, ponemos medicamento o droga, o sea, un quimioterapéutico, y aparte tapamos la nutrición, o sea, la sangre que le llega a ese tumor, que con lo que se condiciona un infarto del tumor y por lo tanto una muerte celular en ese sitio, ¿no? Los drenajes percutáneos realmente son muy amplios. Vamos a drenar, podemos drenar desde colecciones en pulmón, abscesos en hígado o colecciones. Hay pacientes quirúrgicos que por una u otra situación siempre existe el riesgo de que exista como complicación una colección o una sobreinfección en el abdomen. Ya no es tan factible meterlos a una segunda cirugía, entonces nos hablan y nosotros resolvemos percutáneo. Y dejando claro que percutáneo es a través de la piel, un pinchazo. Sí, un pinchazo, exactamente. Y el manejo del dolor, realmente el manejo del dolor es algo que, bueno, incluso hace poco, creo que ya por ahí salió en el diario oficial, ya se convirtió en los tratamientos paliativos ya como una ley, ¿no? Entonces ya van a existir o existen ya, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología ya existen como un servicio, ¿no? Claro. Entonces el manejo del dolor es algo muy importante y es algo muy impactante en el paciente. Nosotros podemos manejar no toda la gama de dolor, el dolor es muy amplio, pero sí dolores muy específicos. Como dolores, por ejemplo. Por ejemplo, dolores crónicos de hombro, rodilla, son manejables con procedimientos guiados por ultrasonido, o algo que la verdad es que por la zona que estamos acá, que hacemos muy seguido, es el manejo del dolor en el paciente con cáncer de páncreas, que realmente el cáncer de páncreas se maneja, si no es quirúrgico, se maneja paliativo. Entonces es algo que los golpea mucho es el dolor, y nosotros hacemos una cosita que se llama neurolisis del plexo esplácnico celíaco, que lo que hacemos es por la espalda, a nivel de donde salen los nervios que van a dar esa sensibilidad al dolor al páncreas, con una aguja, dos agujas que miden una nada, podemos pasar desde alcohol, fenol, y lo que hacemos es quemar ese nervio literal, y el paciente, los pacientes entran doblados de dolor, salen los pacientes contentos porque no tienen dolor, y esto lo que hace el paciente, le quita la depresión, lo regresa que esté comiendo, lo regresa a incorporarse nuevamente al círculo social de su familia. Entonces, sí, el manejo del dolor es algo que nos viene. ¿Y este tipo de tratamientos es constante? O sea, vaya, digamos, es algo que si de una vez que se empieza hay que seguirlo. ¿Le parece si eso ahorita me lo contesta? Perfecto. Vamos a hacer una pausa, vamos al primer corte. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Gustavo Campos. Él es médico radiólogo intervencionista. Además, bueno, dentro de su experiencia, es director médico del Hospital Aqua, aquí en el puerto de Acapulco. Y vamos a seguir platicando acerca del tema de hoy, radiología. ¿Cómo lo podemos entender? ¿De qué se trata? ¿De qué consta? Bueno, eso y más aquí en Pregúntale al Especialista. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Gustavo Campos. Él es médico radiólogo intervencionista y estamos platicando acerca del concepto o la subespecialidad de la radiología o las diferentes subespecialidades que tiene, pues para nosotros poder entenderlo y comprenderlo de una manera más fácil. Doctor, antes de la pausa platicaba acerca dentro de los tratamientos o en los que se utiliza la radiología. Estaba el manejo del dolor, nos platicaba acerca de, por ejemplo, para el cáncer de páncreas, que se puede hacer una técnica para el nervio, poderlo inhabilitar o quemar, ¿no? Para que no haya dolor. ¿Este es un proceso, es un tratamiento o es algo de una sola vez? Platíquenos, en particular esta del páncreas. En particular, vamos, del páncreas tenemos una situación muy especial, ¿no? Sabemos que el cáncer de páncreas tiene una alta frecuencia, la verdad, acá en nuestro estado, tiene una alta frecuencia en la Costa Chica. Entonces, el pronóstico que tienen los pacientes de cáncer de páncreas, desafortunadamente, es muy corto, ¿no? 3 a 6 meses posterior al diagnóstico. Entonces, digo, yo siempre les digo que los pacientes no leen los libros, entonces los pacientes hacen lo que quieren, y hay pacientes que tú los ves y los ves al año y ahí están, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor en un mes, ya pues no desafortunadamente ya no estarán, ¿no? Entonces, pero por este pronóstico normalmente una sesión es más que suficiente. De acuerdo. ¿No? Por técnica de abordaje, este procedimiento se realiza en una sala de tomografía. Sí, es lo más adecuado porque la definición anatómica que nos da la tomografía en este caso es muy buena, entonces somos muy precisos en llegar, porque hay que llegar por la espalda justo atrás de donde está la arteria aorta, que es la arteria más grande, entonces quedamos a 3 milímetros de la aorta y no podemos poner el medicamento dentro de la aorta ni mucho menos pincharla, entonces... Claro. Sí, la tomografía nos da esa guía, nos da esa ventaja, entonces... pero normalmente una sesión es más que suficiente. He tenido pacientes que regresan, y la literatura lo describe, después de 6 meses y se hace una nueva sesión, pero aquí ya tendríamos que valorar si hacemos con una cosa que se llama radiofrecuencia, que es igual que quemar, pero ya con radiofrecuencia, ¿no? Con calor. Ya no es químico. Ya no es químico. Sí se hace el mismo abordaje, pero ya no es químico y ahora es con calor. Con calor, ¿no? Yeah. Entonces, ahí ocupamos todavía más precisión porque realmente cuando hacemos la neurolisis química, realmente la sustancia que ponemos baña, o sea, se desvanece sobre toda la región anatómica, pero la radiofrecuencia tienes que ser muy preciso porque solamente tienes un rango muy pequeño de milímetros donde va a ser efecto. Entonces, si no le das ahí, realmente al paciente, la radiofrecuencia tienen que rentar el generador, entonces solamente es un gasto que le generas sin un beneficio. Por eso siempre, de inicio, se les hace siempre con neurolisis química y el paciente le va bastante bien y el costo realmente no es elevado, no es algo bastante accesible. Doctor, pues bueno, dentro de las enfermedades o los padecimientos que se tratan comúnmente con la técnica de la radiología, me platicaba, además del dolor y de esto del cáncer de páncreas, pues hay también, por ejemplo, las biopsias. Me decía que la biopsia de pulmón es algo muy común, es algo muy frecuente. ¿Y cómo podemos entender este proceso? Cuando nos dicen, necesitas una biopsia percutánea de pulmón, ¿qué es lo que se nos va a realizar, vaya? ¿A qué se van a enfrentar? Así es. Sí, realmente la biopsia del pulmón para nosotros es un procedimiento cotidiano. Hacemos todos los días. La verdad es que los pacientes llegan bastante preocupados porque, literal, les dicen, ¿sabes qué? Es que te van a picar el pulmón. ¿No? Y realmente es lo que se hace, sí les picamos el pulmón, ¿no? Con técnica, pero les picamos el pulmón. Tiene sus posibles complicaciones, que la verdad es que ahorita les explicaré cómo las controlamos, pero realmente el paciente, en mi práctica privada, todos los pacientes, nosotros los hacemos con mi equipo de anestesiólogo, una anestesióloga que trabajamos bastante bien, sedamos al paciente, porque luego el paciente llega ansioso, el paciente llega preocupado y que le digas que le vas a meter una aguja en el pulmón, pues todavía va a estar más ansioso, ¿no? Claro. Entonces, el paciente siempre lo manejamos bajo sedación endovenosa, la anestesióloga nos los relaja, nos los duerme un poquito, y guiados en el caso preciso de pulmón siempre es por tomografía, igual. Entonces, lo metemos al tomógrafo donde se hace un estudio y el técnico nos da, ahí también es parte del equipo, nos da su imagen y yo ya le señalo dónde voy a abordar. Abordamos con una aguja que se llama sistema coaxial, que es así, mide como 7 milímetros de grosor. De grosor. E ingresamos hasta la lesión, siempre guiados por la imagen, ¿no? O sea, entramos la aguja y la metemos. Nosotros utilizamos un sistema que se llama sistema coaxial. Ese sistema tiene varias ventajas. Es una aguja está hecha para eso, que antes el pulmón solo lo que hacían era metían una aguja y aspiraban, o sea, con una jeringa le hacían así, sí, y sacaban liquidito. Eso ya sabemos que no sirve, porque en el caso preciso de pulmón, ahora los oncólogos son los expertos en la materia, saben que hay terapias, se llaman blanco, terapias, estamos hablando de padecimientos oncológicos. Claro. ¿No? Hay terapias muy dirigidas a ciertos tipos de cáncer de pulmón y el solo aspirar no les da al patólogo para que les dé una buena información al oncólogo. Claro. Entonces lo que hace, tienes que cortar. ¿Lleva más riesgos? Claro que lleva más riesgos, sí, pero afortunadamente la verdad es que el índice de complicaciones que tenemos nosotros es por abajo del 0.8%, o sea, no. La complicación más frecuente es neumotórax, y sí hemos tenido, no sé, no tengo el número exacto de cuántas biopsias de pulmón hemos hecho en 8 años que estamos acá, pero sí tengo bien contados los neumotórax que nos han hecho, y son 6 neumotórax, 4 de los cuales resolvieron solitos y 2 que sí tuvieron que hacer otras maniobras, ¿no? Ok. Pero llegamos al pulmón, cortamos, y ese sistema coaxial tiene la ventaja de que solamente vamos a acceder una vez, nos va a dejar ahí una camisa y a través de esa camisa podemos cortar las veces que nosotros querramos. Porque el riesgo del pulmón está arriba, donde empieza acá en la pared de complicación, no está en la lesión. Entonces agarramos, cortamos las veces que sea, tenemos la muestra adecuada y ya que nos vamos a retirar, aplicamos una pastita, que es una pasta embolizante, que nos sirve para tapar prácticamente el agujero cuando nos retiramos de la lesión. De acuerdo. ¿No? Esta técnica realmente la utilizamos en pulmón, en hígado, y en lesiones que están muy vascularizadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucho aporte sanguíneo. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque aparte, en el caso del pulmón, que nos disminuye el riesgo de neumotórax, en general nos disminuye también el riesgo de sangrado. Que es importante controlarlo. Sí, claro. Exacto. Los pacientes con biopsia de pulmón, a veces hay estructuras, hay vasos que están pegados a los bronquios o a la lesión que no podemos librar. Entonces, a veces los cortamos y el paciente nos presenta un poquito de tos con sangrado. Oye, doctor, y ahorita que platica y que toca ese punto, por ejemplo, normalmente cuando uno va y se va a someter a una cirugía, hay unos análisis preoperatorios. Sí, claro. En este caso, para someterse a una biopsia de este tipo, ¿también es necesario tener solamente un estudio? Solamente una cosita que se llaman tiempos de coagulación. Ok. Con eso es más que suficiente. Que dicho de otra forma es para ver que coagule rápido, ¿no? Que se cierre rápido. Ajá, que las plaquetas o quien hace el coágulo esté actuando en tiempo. Ok, perfecto. Eso sería lo único que se necesitaría para este tipo. Sí. Por lo que decíamos que es de mínima invasión, ¿no? Sí, no es y algo... presentarse en ayuno, ¿no? Por la anestesia, ¿no? Entonces, y que es de mínima invasión. El paciente llega normalmente a las 7:30 de la mañana, lo estamos haciendo a las 8:30, a las 10 el paciente está yendo a su casa. Está yendo. Y ahorita que mencionó del hígado, también hay la biopsia retroperitoneo. ¿Es correcto? ¿Sí, claro. Lo dije bien? Sí, el retroperitoneo, el abdomen se divide, vamos a decirlo, en 2 partes. Ok. ¿No? Así, a grosso modo, el abdomen de adelante y el abdomen de atrás. ¿No? Okay. Entonces, el retroperitoneo es porque está atrás de la grasa peritoneal, ¿no? Ok. En el retroperitoneo tenemos estructuras, tenemos los riñones, tenemos el páncreas, tenemos los grandes vasos como la aorta y la cava, y tenemos unas porciones del intestino grueso, ¿no? Eso es lo que hay a grandes rasgos en el retroperitoneo. Okay. Entonces, ¿cuál es la causa frecuente de biopsia de retroperitoneo? Porque así no la envían nuestros o nuestros colegas que nos envían los pacientes, biopsia retroperitoneal. Las causas más frecuentes para una biopsia peritoneal son 2. Lesión en páncreas o una cosita que se llama conglomerado ganglionar. ¿Qué es un conglomerado ganglionar? Los ganglios existen en todo el cuerpo de forma normal o de forma habitual y reaccionan ante un proceso inflamatorio, infeccioso o ante un proceso oncológico. Okay. Normalmente a nosotros nos llegan por un proceso oncológico. ¿Y qué sucede? Que crecen demasiado, crecen de una forma descontrolada y hacen literal una bola atrás, y esa bola lo que hace es comprimir estructuras adyacentes y es lo que les da el síntoma al paciente, entonces nos dirigen. El abordaje, no porque sea el retroperitoneo, tiene que ser posterior, ¿no? Claro. O sea, dependiendo de las ventanas que nosotros nos dé, es la ventaja que nos da la imagen, repito, o sea, la imagen nos da muchas ventajas. Si yo veo que desde el abdomen le puedo llegar sin cruzar un vaso o a algún órgano que yo pueda dañar, me voy por el abdomen y le alcanzo, ¿me explico? Uh-huh. Si lo pongo de ladito, eso no lo da cada paciente, la verdad, la complexión, hacia dónde está la lesión, si tiene mucha grasita, si no tiene mucha grasita, es realmente. Pero retroperitoneo sí es complejo abordarlo, sí, claro, pero realmente es la misma técnica que expliqué en pulmón, uh-huh, solo acá en el abdomen. Ok, y digo, y a lo mejor ya del pulmón lo llevé hasta el abdomen, pero una parte importante también que platicábamos era lo de la mama, que también hay biopsia de mama y que también es algo, no sé si tan frecuente como el de pulmón, pero creo que también es algo que llama la atención y que es importante decir. Mama, repito, y respeto mucho hay especialistas en mama, ¿no? Uh-huh. Pero... acá yo cuando llegué acá, pues realmente tenemos 8 años haciendo mama ahí en el instituto. De mama, yo en lo personal hacemos, pues no sé, haremos unas 10 biopsias, 12 biopsias a la semana, ¿no? Uh-huh. En mama es muy particular el caso, ¿no? Porque hay lesiones que puedes tú ver por ultrasonido, okay, pero hay lesiones que no ves por ultrasonido, pero que las ves por mastografía. Y es una pregunta frecuente en las pacientes. Oye, doctor, ¿qué es más bueno, el ultrasonido o la mastografía? Uh-huh. Realmente no hay ningún estudio más bueno que otro. Simplemente si el estudio está bien dirigido, va a ser un estudio que te va a dar información. Y si no te da la información, tienes estudios complementarios que te van a ayudar a, hacer, uh-huh, a dar mejor información, ¿no? Entonces, hay biopsias que tenemos que hacer por ultrasonido y otras biopsias que tenemos que hacer por mastografía, por rayos X. Ok. Sí. Afortunadamente, aquí en el instituto hay un equipo que es con esterotaxia que nos ayuda a ser muy precisos en dónde vamos a ir a poner esa tijera, o sea, esa aguja, perdón, para cortar por mastografía, ¿no? Okay, eso es bastante. Doctor, tengo que hacer otra pausa, pero tenemos también una parte importante que no quiero dejarlo pasar. Vamos a regresar con el bloque de preguntas y respuestas, pero lo de ablación por microondas. ¿Le parece si eso ya en el último bloque vamos a platicar de ello? Pero por lo pronto los invito a que se queden con nosotros, a que sigamos informándonos. Estamos con el doctor Gustavo Campos, él es médico radiólogo intervencionista y estamos hablando precisamente de radiología y de las actividades y tratamientos y cómo es que se utiliza esta técnica dentro de la medicina, dentro de la salud. Hacemos esta pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí Pregúntale al Especialista. Hoy estamos hablando de radiología, esta especialidad y sus subespecialidades que se utilizan en el área de medicina, de la salud y precisamente pues cuáles son sus funciones, cuáles son los tratamientos que se pueden tomar con esta técnica. Pues es lo que hoy estamos platicando y para ello pues bueno es el doctor Gustavo Campos. Él es especialista, es médico, radiólogo intervencionista. Y para quienes nos están sintonizando en este momento, estamos entrando al bloque que le da nombre a nuestro programa. Pregúntale al Especialista. Son preguntas que nos han compartido desde el público, nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Quizás algunas de estas preguntas a lo mejor ya les dimos respuesta a lo largo del programa, pero pues bueno, igual y lo hacemos de manera muy puntual para que no quede ninguna duda y para quienes nos estén sintonizando se pongan al corriente de lo que ya llevamos encaminados. Doctor, pues bueno, vamos a iniciar. ¿Qué hace un médico radiólogo? Okay. ¿Cuál es la función del médico radiólogo? Bueno, un médico radiólogo, bueno... Primero, la formación que tiene, vamos a decirlo, es especialista en hacer diagnóstico a través de las imágenes. Ok. ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a hablar de imágenes básicas, ¿no? Rayos X como una radiografía de tórax, uh-huh, mastografía, ultrasonido, okay, tomografía y resonancia magnética. ¿Sale? Esos son los puntos cardinales de la radiología. Entonces, el médico radiólogo lo que hace es, a lo que sí que es, él tiene el entrenamiento para describir los hallazgos en cada uno de estos estudios. Lógico, como le repetí al inicio del programa, ya hay especialistas en resonancia magnética, porque realmente la radiología es muy amplia, es como la medicina interna, pero en imágenes, ¿sí? Entonces, ya hay especialistas en tomografía, en mama, incluso hay algunos entrenamientos específicos en ultrasonido Doppler, ultrasonido musculoesquelético, ¿sí? Entonces, pero el médico radiólogo en general es el especialista que interpreta, que diagnostica o que describe los hallazgos y llega a unos posibles diagnósticos a través de la imagen, ¿no? Sírvase de imagen, como todos los que mencioné anteriormente. Importante decirlo que realmente los médicos radiólogos tenemos una formación, hacemos medicina general, después hacemos una especialidad y pues los que tenemos la oportunidad o que queremos, hacemos una subespecialidad. Después de la subespecialidad podemos hacer entrenamientos, ¿no? Como tengamos la oportunidad o nos dé. Y algo muy importante es que, igual que en todas las especialidades, es bueno que lo sepan que también los médicos radiólogos estamos regidos bajo una certificación por un consejo, ¿no? Y eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿no? Definitivamente. Digo, mucho hemos dicho aquí en el programa y con cada invitado que tenemos, nos cercioramos de que la gente sepa esta parte, ¿no? Que obviamente estamos hablando de la salud, es algo importante y que no debemos de ir con cualquier persona o con cualquier pseudo profesional o que diga tener ciertos conocimientos. No es lo mismo tener un curso a tener ya una certificación, una preparación, todo un bagaje de experiencia. Entonces, esto que acaba de decir, doctor, es sumamente importante y también hay un instituto o un respaldo que certifica a un radiólogo. Eso también es importante decirlo. Muy bien, doctor. Dice por acá otra pregunta. Dice, ¿qué procedimientos diagnósticos y terapéuticos realiza un radiólogo intervencionista? Sí, pues como lo mencionaba anteriormente, sí es una amplia gama de procedimientos diagnósticos, pero en general podemos resumirlos en que los diagnósticos, la gran mayoría y el día a día de nosotros es las biopsias guiadas por imagen, que es traer un poquito de tejido, mandarlo a estudiar para darle, yo les digo, darle nombre y apellido a esa lesión o a esa bolita o a esa estructura que es por otro método de imagen, ya sea nosotros o algún colega de otra especialidad, detectó que no está bien, ¿no? Ese es en general el diagnóstico, ¿no? Como radiólogo intervencionista, como radiólogo general, pues todo lo que mencioné de las imágenes, ¿no? Y los terapéuticos, que la verdad es que cada vez se van ampliando más, pues hacemos desde procedimientos endovasculares, drenajes percutáneos, en lo personal algo que me gusta mucho es la vía biliar, el drenaje de la vía biliar en los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar por muchas causas, lo más frecuente es por un tumor, desafortunadamente. Entonces nosotros agarramos y vamos a través de la región intercostal, ponemos un catéter y el paciente lo derivamos. Si logramos pasar hasta el intestino, que es lo habitual, el paciente prácticamente le ponemos una endoprótesis de forma retrógrada. En vez de los endoscopistas que la ponen hacia arriba, nosotros la ponemos hacia abajo, ¿no? Esos son los drenajes, ¿no? Y los procedimientos endovasculares, el manejo del dolor, las terapias locorregionales como son radiofrecuencia o crioterapia o microondas, prácticamente son técnicas ablativas que se pueden utilizar en tumores, por ejemplo, en tumores renales es muy frecuente o se usa mucho la crioterapia, ¿no? En pacientes que está bien indicado, que tiene un tumor de ciertas medidas y está localizado, lo que hacen es ponerle una aguja que genera una bola de hielo y quema el tumor, ¿no? En el caso de la crioterapia. Y al final del día las tres son terapias ablativas, microondas, radiofrecuencia y crioterapia, pero tienen su uso específico, ¿no? Entonces, realmente es muy amplio lo que hacemos y cada vez se amplía más, pero también cada vez va habiendo sub de la subespecialidad, entonces, o tenemos colegas que que por su ubicación geográfica o el hospital donde se encuentran, que es concentración de cierto tipo de pacientes, entonces se hacen más expertos en unos procedimientos que en otros, ¿no? Claro, la misma práctica, ¿no? La misma práctica lo va haciendo, de acuerdo. Dice por acá, ¿cuáles son los beneficios de los procedimientos que ofrece la radiología intervencionista? Pues como decíamos, el primer beneficio es que es de mínima invasión y esto repercute directamente en el paciente, en la respuesta inflamatoria, porque al final del día, como les decía también anteriormente, el que nosotros vamos, invadimos a un paciente, le hacemos un procedimiento bastante agresivo, el paciente tiene una respuesta inflamatoria, entonces eso genera ese proceso de convalecencia intrahospitalaria donde el paciente puede estar 2, 3, 4, 5 días en un hospital, ¿no? Entonces esa respuesta inflamatoria disminuye, la reincorporación a la vida diaria. Por ejemplo, en una biopsia de pulmón, que dirías, bueno, le agujeraron el pulmón. Yo a los pacientes les digo, me dicen, doctor, ¿y mañana puedo ir a trabajar? Mañana vayas a trabajar. La verdad es que si no se nos presentaron complicaciones durante el procedimiento, el paciente al día siguiente, no el mismo día, ¿por qué? Por los efectos anestésicos, por el estrés, todo el cansancio post-estrés del procedimiento. Claro, porque a final de cuentas el cuerpo tiene que recuperarse porque hubo una intervención, o sea, hubo una invasión. Sí, ¿no? Hubo un periodo de estrés extremo del paciente. Entonces, hoy va a ese descanse, mañana se va a trabajar, ¿no? Entonces, reincorporación que lo más pronto posible a sus actividades normales y pues el beneficio en el caso, por ejemplo, de algunas gentes, como lo decías tú de forma muy acertada al inicio, la herida que a veces a lo mejor... Hay gente a la que no le agrada tener una herida o piensa también en lo estético, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, perfecto, ¿no? Entonces, sí realmente son ventajas que tenemos o que da la radiología intervencionista, pero la más importante a mi forma de ver es la recuperación y la reincorporación a sus actividades normales lo más pronto posible. Porque hay pacientes que me dicen, doctor, es que si yo no trabajo, pues no gano. Claro. Entonces, hay que darle. Perfecto, muy bien. Y bueno, dice, tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿por qué son importantes los estudios de imagen? Bueno, los estudios de imagen, yo siempre les digo a los pacientes, yo estoy encargado del departamento de imagen, aparte de ser el director médico ahí en el Hospital Aqua, estoy encargado del gabinete de imagen de ahí del hospital. Y hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, es que me quiero hacer esto. Si lo vemos como venta, está perfecto, ¿no? Pero yo siempre le digo, a ver, ¿quién se lo pidió? No es que me dijeron que me lo hiciera. Los estudios de imagen son importantes hacerlos, sí, pero los estudios de imagen tienen que ir dirigidos a algo, claro, ¿no? Entonces, como el acceso es muy sencillo, o sea, si lo pagas te lo hacen, está perfecto, pero a veces... Pueden ocurrir dos cosas, que realmente no sirva para absolutamente nada, o la que tememos mucho por el lado de los médicos. Los médicos somos muy renuentes a hacernos estudios porque dices, es que si le buscas le vas a encontrar, ¿no? Entonces, a veces se hacen una cosa y les brinca otra y dicen, ¿para qué me lo hice? Bueno, qué bueno que te lo hiciste, ¿no? Fue un diagnóstico incidental. Pero realmente los estudios de imágenes sí son importantes hacerlos, pero siempre es importante hacerlos dirigidos. Que algún médico, nuestro médico familiar, nuestro médico, en el caso de las mujeres, el ginecólogo, o en el caso de los hombres, el urólogo, o un cirujano, o un internista, quien sea, realmente les diga, necesito esto. ¿Por qué? Porque al final del día la medicina se basa en la clínica, que es en qué siente el paciente y qué le toco al paciente. Eso es lo que siempre va a haber. Así haya el estudio de imagen más avanzado, o de medicina nuclear o de lo que querramos, la medicina siempre va a ser clínica. Entonces el paciente tiene que ser revisado por su médico de cabecera o su médico de confianza, quien lo ve, le pregunta, lo explora, lo conoce, y le dice, ahora sí, hazte una placa, hazte una tomografía, o la verdad es que tenemos la fortuna de tener buena relación con varios médicos, y yo siempre he dicho que la comunicación entre nosotros como médicos de las diferentes especialidades solamente puede tener un resultado y que es el mejor resultado para el paciente, ¿no? Entonces, a veces hay compañeros que me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo voy a mandar quiero ver, yo creo que va por aquí. Entonces ya viene el paciente, hacemos estudios un poquito más dirigidos y realmente es como les va mejor al paciente, y al final del día incluso el gasto del paciente reduce. Claro. Porque no hace estudios que no se tienen que hacer, ¿no? Claro, no es nada más por hacérselo. Sí, y lo mismo pasa con las biopsias, o que es el estudio de imagen. A mí me llegan muchas pacientes que me dicen, es que me dijeron que necesitaba una biopsia. El caso más clásico es la mama, que tiene un quiste. Y le digo, a ver, el quiste no se biopsia, ahí déjalo. Doctor, vamos a hacer una pausa. Tenemos que ir a la última pausa. Ya vamos a entrar al bloque final, a la recta final de este programa. Estamos hablando acerca de radiología, lo que tiene que ver. Es el doctor Gustavo Campos, es médico, radiólogo intervencionista. Pausa y ya volvemos. Como ya lo hemos visto, la radiología intervencionista, conocida también como terapia de imágenes, es una subespecialidad que se enfoca principalmente en el diagnóstico y en el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades gracias al uso de técnicas mínimamente invasivas. Los procedimientos de diagnóstico y tratamiento se realizan con la ayuda de las siguientes herramientas: rayos X, ecografía, tomografía computarizada y o resonancia magnética. La radiología intervencionista puede intervenir en las siguientes regiones: sistema nervioso central, tórax, abdomen, sistema musculoesquelético, sistema circulatorio, sistema urogenital y en la obtención de muestras de órganos y tejidos. Los procedimientos de radiología intervencionista se realizan normalmente con sedación, sin la necesidad de utilizar anestesia general, sin incisiones, con una estancia pequeña en el hospital y con un postoperatorio sencillo. Muchas gracias. Entramos a la recta final de este programa. Estamos hablando de radiología. Hoy nos acompaña el doctor Gustavo Campos. Él es médico radiólogo intervencionista de gran experiencia, 8 años aquí en el puerto de Acapulco. Platicábamos con él, director médico del Hospital Aqua. Además está encargado del área de imagen de este mismo hospital. También está en el Instituto Estatal de Cancerología. Vaya, doctor, es un gran respaldo el que hay con usted en cuanto a experiencia y conocimiento. Y pues estamos entrando ya a la recta final. Platicábamos acerca de la ablación por microondas, de qué se trata, de cómo podemos entender este procedimiento, tratamiento, ¿qué es? Sí, es una terapia ablativa, ¿no? ¿Qué es esto? Es una terapia que a través de... se insertan agujas que lo que generan es, a través de microondas, movimiento de las moléculas de agua en X tejido, el que quieran, lo que va a generar calor, ¿no? Eso va a generar calor, y ese calor generado por ese movimiento de las moléculas ahí nos va a dar, pues sí, lo que es el aumento de la temperatura, y por tanto... quemar la lesión o el tejido que nosotros querramos estar tratando, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la microondas? ¿O dónde surgió la microondas? O lo que antecedió a las microondas fue la radiofrecuencia. Pero ¿cuál es la ventaja de la microonda? La microondas lo que tiene es que al final del día estamos en el organismo, entonces los tejidos que tenemos adyacentes siempre a cualquier lesión pueden ser dañados. Entonces, microondas lo que tiene es que el halo que formamos o que forma la aguja de temperatura está muy bien definido. O sea, nosotros podemos medir la lesión y decir, bueno, no voy a ir a quemar más allá de esto. Okay. Lo que no teníamos tanto control con radiofrecuencia, ¿no? Que era como más, y entonces más el riesgo de complicaciones será más alto. ¿No? Punto número 1. Punto número 2, realmente la microondas ha sido utilizada en bastantes sitios. Lo más frecuente es hacerlo en hígado, en tumores de hígado, que tiene sus indicaciones, tienen que medir menos de 5 centímetros, no más de 3 lesiones, tienen que ser un paciente bien estudiado, ¿sí? Y el otro es en algo muy... que tiene mucha controversia, ¿no? Que son los nódulos tiroideos o las bolas en la tiroides. Hay pacientes que vemos, nosotros le decimos diagnóstico de pasillo, los ves y se les ve crecido el cuello. Tiene un nódulo, ¿no? Esos nódulos muchas veces no son funcionantes, no le causan ni aumento de las hormonas, ni disminución de las hormonas a la paciente. Lo digo la paciente porque es más frecuente en las mujeres. En las mujeres, ok. ¿Sí? Pero a veces las pacientes dicen, es que siento síntomas de compresión hacia la vía, o sea, sienten siempre que traen irritadita la garganta, o cuando pasan ciertos alimentos sienten molestia, claro, porque les puede estar ahí haciendo ahí estorbo, ¿sí? Entonces la microondas en tiroides ha sido muy, muy noble, ¿no? Entonces realmente igual volvemos a lo mismo, es una aguja de menos de 1 centímetro, se pone en el lobo tiroideo, tiene un muy buen control a la microondas porque tú vas viendo cuánto calor emites, ¿sí? Entonces se lleva tiroides, se pone en el nódulo y se hace la ablación por microondas del nódulo, lo que condiciona que el nódulo disminuya de tamaño e incluso llega a desaparecer, ¿no? Okay. Tenemos la fortuna de nosotros haber hecho ahorita... vinieron hace, si mal no recuerdo, ahora por ahí en enero, vinieron a entrenarse con nosotros varios compañeros de la República. Hicimos un curso que nos apoyó por ahí la empresa que renta las consolas, donde nos pidió que si entrenábamos a varios compañeros. Entonces lo abrió no para muchos compañeros, fueron 7 lugares los que dio, entonces pues dimos el entrenamiento para esos compañeros en ablación por microondas en tiroides. Nos fue bien, de hecho es el primero que hacen acá y nos pidieron que fuéramos nosotros los iniciadores aquí en México de esa capacitación. De esa capacitación. Entonces la dimos con muy buen resultado y la verdad es que microondas es una terapia que viene mucho en auge y que la verdad es que los resultados que nos da ya en estudios bien hechos, científicos, los resultados son muy buenos. De acuerdo. Pues doctor, pues estamos ya llegando al final de este programa. Agradecerle de antemano el tiempo en su agenda para poder estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a recomendar, ¿qué podemos recomendarle a los que nos están viendo? Digo, normalmente siempre acudimos al doctor cuando tenemos un padecimiento, cuando algo nos duele, cuando algo nos afecta, cuando ya nos dijeron, oye, necesitas ir a checarte esto. ¿Hay alguna manera en la que, en este caso, por ejemplo, el estudio de imagen se puede incorporar como una medida preventiva? ¿Como también se puede manejar la prevención ahí? Sí, claro. Digo, el ejemplo más claro es la mastografía, ¿no? El estudio de mastografía siempre es un estudio de screen que lo que buscamos es prevenir. Y no prevenir, porque realmente el hacerte un estudio, en el caso de las mujeres de mastografía ultrasonido, no te previene que tengas cáncer de mama. Lo que hace son diagnósticos oportunos. Entonces, claro, lo que buscamos es hacer diagnósticos en fases iniciales, ¿no? No, nadie queremos que nos diagnostiquen nada, pero si lo hacemos a tiempo, pues realmente el pronóstico es mucho mejor, las terapias son más amplias, y lógico, incluso los gastos disminuyen bastante, ¿no? Muy bien. Pues, doctor, la recomendación al público que nos está viendo, al público que nos está sintonizando, ¿qué es lo que usted les puede compartir dentro del ámbito de la salud y sobre todo de su especialidad? Pues sí, primero que nada, que realmente, como todo lo deberíamos de hacer, hagamos nuestros chequeos por lo menos una vez al año en general, vayamos a nuestro médico de confianza. Si necesitamos algún estudio de imagen, pues realmente realizarlo con personal capacitado y que esté debidamente certificado, que todos sus documentos estén en regla. En el caso especial de la radiología intervencionista, pues tenemos la suerte de estar acá. Creo que al menos en Acapulco el único radiólogo intervencionista es su servidor, entonces ya hay alguien más por acá en el estado, en Chilpancingo por ahí tenemos un compañero, ya también que llegó, va a ser un año que llegó por acá, él es egresado de Pemex, ¿no? Entonces realmente cualquier estudio de intervencionismo, cualquier procedimiento que ustedes puedan necesitar, pues pueden acudir con nosotros, ¿no? Realmente la opción que les damos no siempre es, vamos a hacer el procedimiento, hay veces que realmente no se necesita o hay que derivarlos a otro lado y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo les recomiendo que cuando tengan alguna duda siempre consulten a su médico de confianza y esa vez a su médico, si trabaja en equipo con el resto de los especialistas, les va a ir bastante bien. Pues doctor, finalmente, para que la gente que nos esté escuchando lo pueda contactar, si tiene alguna duda, si incluso necesita, pues a lo mejor ya tiene una orden, ¿no?, de que se tiene que hacer algún estudio en particular y quisiera conocer y ver las opciones que tienen con usted, ¿cómo los pueden contactar? Sí, pues yo estoy en el Hospital Aqua, estoy en el Hospital Aqua, en el área de imagen. El Hospital Aqua, pues está ahí, todos sabemos, en la costera Miguel Alemán, a la altura de la Condesa, ¿no? Entonces, yo estoy ahí en el área de imagen, estamos ahí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1:30 del día. Pero el teléfono está abierto para urgencias 24 horas, ¿no? De acuerdo. Ahí en pantalla va a estar apareciendo la información, te digo, para que también lo puedan anotar en caso de... Sí, y ahí estamos, pues prácticamente tenemos todo para poder darles un buen servicio y que el resultado de lo que ustedes tengan necesidad, porque realmente no es que quieran realizarse, ¿no?, sino que tengan necesidad de realizarse, pues sea el mejor, ¿no? Claro. Pues doctor, muchas gracias. Es el doctor Gustavo Campos, es médico, radiólogo intervencionista y pues agradecerle su experiencia y su tiempo. Digo, la verdad es que antes, imagínense cómo ha avanzado toda la tecnología, que pues antes era necesario abrir para poder conocer y para poder saber qué hacer con el paciente. Hoy pues se puede tener esta tecnología que nos permite incluso sin necesidad de abrir saber hacia dónde ir y qué hacer con un paciente. Exactamente, sí, nos ha dado muchas... El avance tecnológico, la verdad es que nos ha dado muchas herramientas y cada vez son mejores y todo es para bien del paciente y en general de la población, ¿no? Perfecto, pues doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su experiencia, gracias a usted que está ahí en casa por el favor de permitirnos y de sintonizarnos y de permitir estar con usted. La invitación es a que se quede aquí en Radio y Televisión de Guerrero y a que la próxima semana nos veamos de nueva cuenta aquí en un programa más de Pregúntale al Especialista. Que tengan una excelente semana.